Toño, me imagino que contentísimo, ¿no? La verdad que cómo empezó la mañana, sobre todo cuando terminaron los primeros cuatro tramos, 25 segundos, y vaya remontada que te has pegado, ¿no? Pues ha sido un rally duro, ¿no? Es decir, no esperamos estas condiciones de tiempo para estrenar este coche. Creo que con esas condiciones nos equivocamos en los reglajes que llevábamos. El coche era demasiado brusco, nos daba demasiado susto, escapamos demasiado golpe. Y Mingo en solamente dos tramos esta mañana nos sacó una diferencia bestial, ¿no? Empezamos a hacer cambios, ya empezamos a mejorar, a estar cerca. Y bueno, ahora había que intentarlo, ¿no? Después del desafortunado tropiezo del palier que tuvo él y ya quedarnos tan cerquita de él, había que atacar en la era, volvimos a hacer cambios. Bajamos 6 segundos en la era en su tiempo anterior y ahora ya nos la jugábamos 4,3 por delante en el último. Y bueno, la verdad cuando me lo encontré levanté un poquito, pero después pensé que seguía... Tenía que seguir atacando para ver si llegara a meta y ver el tiempo y ver si verdaderamente había mejorado, y hemos mejorado cuatro más. Por lo tanto, vamos por el buen camino, pero nos queda mucho trabajo por delante para ir rápido con este coche, ¿no? ¿Y esas mejoras, esos cambios que has hecho, por ejemplo, en qué cosas has mejorado? No, ha sido todo, en kit de suspensión, espirales, barra estabilizadora, incluso chapó todo el equipo mecánico, ha sacado el diferencial trasero, lo ha desarmado por completo, ha cambiado la rampa de ataque del diferencial y ha vuelto a montar, ¿no? Trabajado, incluso Raúl se tuvo que desplazar ayer a Córdoba a buscar una pieza del otro coche que estaba allí y llegar a tiempo que estar. Por tanto, gracias a todos ellos, porque son los verdaderos ganadores que me han hecho lo posible estar aquí. Te lo tomabas a modo de test, pero ahora que ves que has ganado... No, a ver, yo siempre me lo tomaba a modo de test, pero no me gusta perder a nada, ¿no? Por lo tanto, tenía un coche ganador, lo que pasa que sabíamos que iba a ser difícil porque teníamos que hacerlo a ese coche, ¿no? Entonces, pero siempre hemos salido al ataque, al revés, cada vez he atacado más porque he ido más enfadado de que me estaban dando pal pelo, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha motivado para seguir corriendo cada vez más y obligarme a mejorar, por supuesto, ¿no? ¿Y ahora cómo crees que llegas para la gran cita del año, Rally Las Canarias? Bueno, es difícil, ¿no? Es lo que te decía antes, ¿no? Es decir, esta gente tiene un test increíble, tal. Yo, gracias a que aquí he hecho esta carrera y hemos hecho un test de 70, ¿no? Bueno, por lo menos vamos a salir un poquito más cómodo en el Rally de Canarias, pero tengo muy claro que vamos a estar muy lejos de toda esta gente de los R5, ¿no? ¿Los hermanos pues se vuelven al ataque, No, bueno, mira, es decir, siempre estamos ahí, ¿no? La verdad es que nos gusta seguir corriendo y lo más importante es que disfrutamos, y si los tiempos salen, pues seguiremos intentándolo, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias.